Pues el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Alejandro Forero Valderrama, denunció amenazas contra su vida. A esta hora se encuentra con nuestra directora de CNC Noticias, Sujei Patiño. Así es, Catarina y televidentes de CNC Noticias. Nos encontramos con Alejandro Forero Valderrama, precandidato a la alcaldía de Tuluá, quien bueno, ha denunciado a través de sus redes sociales también amenazas contra su vida. Alejandro, bienvenido a esta información de CNC Noticias. Y bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que ha sucedido. Bueno, un saludo para todos los televidentes. Lo que quiero denunciar el día de hoy es que en la última semana he recibido llamadas y amenazas de muerte vía Facebook. No solamente eso. También se han generado campañas de desprestigio en mi contra, acusándome de, de, de sin número cosas que nunca he hecho. Eso se da justo después de haber denunciado públicamente en CNC, en la campana, hace unos días, que las campañas en Tuluá son permeadas por contratistas con dineros mal habidos y por narcotráfico. Campañas que invierten hasta 5 mil millones de pesos y que después van a recuperar esas inversiones con los dineros de nuestros sueños, de nuestra educación, de los planes de vivienda y de las oportunidades que son de nosotros los ciudadanos. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido Alejandro? He recibido sufragios, he recibido amenazas de muerte que debo renunciar a mi candidatura, que estoy hablando cosas que no debía hablar, que me van a dejar la boca llena de tierra y digamos que yo soy una persona que cree, digamos, que hay cosas que se deben decir en la sociedad. Y parte de eso es que Tuluá, una ciudad tan bella, tan preciosa como Tuluá, necesita sacar una mafia de contratistas y de políticos corruptos que se han enriquecido o vuelto millonarios a costa de las necesidades del predial, de las, de las pobrezas de nuestras, de nuestras familias y de nuestras gentes. Bueno, pero esas acusaciones, ¿usted cree que le han generado todas esas amenazas directamente eh, por manos oscuras después de lo que usted dijo? Eh, hay, una, hay una verdad material y hay una verdad, un secreto a gritos, y es que los políticos de Tuluá han modificado el pod a su antojo, han eh, organizado los contratos a, mejor dicho, como dicen por ahí, a molde, el contrato a molde, y son personas millonarias personas que no son personas que, que solamente tienen su riqueza en Tuluá, sino que tienen que guardarla en otros lugares. Yo creo que cuando uno quiere ser candidato a la alcaldía de Tuluá, lo debe hacer para generar transformaciones sociales, para generar oportunidades en empleo, en vivienda, en educación, en salud, para plantear una nueva forma de hacer política. Yo realmente estoy aquí y no tengo ni un padrino político ni tengo ningún narcotraficante detrás, por eso puedo hablar con dignidad y por eso puedo denunciar. Sin embargo, pues me, de alguna manera me preocupan estos señalamientos, estas injusticias esas calumnias que se han proferido en mi contra y que en especial digamos han preocupado a personas de mi entorno a, a quienes quiero profundamente bueno usted inmediatamente al otro día que hubo reacción por parte de algunos dirigentes que le decían que mostrara las pruebas usted también respondió por facebook sí yo le respondí a un precandidato de, de la ciudad quien, a quien le dije que el, que, el, que el cáncer no se quita con mejoral y que el sol no se tapa con un dedo, para generar una mejor democracia, para que esa ciudad tenga más oportunidades de movilidad social, oportunidades de empleo, oportunidades debemos... Acabar la forma de financiar las campañas con dineros malos, mal habidos. Esas campañas que le invierten 5 mil millones de pesos llegan a acabar con todo, llegan a subirle el predial, llegan a subirle los impuestos, llegan a acabar con los sueños de nuestra gente y eso es lo que queremos cambiar y lo que queremos demandar públicamente. algunos precandidatos? ¿Dónde están las pruebas, Alejandro? Sobre, sobre el tema de financiamiento, te voy a hacer un ejemplo práctico el día de hoy. Un candidato. Hizo un evento en Rancho a Las Palmas, un lugar precioso de la ciudad que invito a que conozcan. Ese evento valía por lo menos 70 millones de pesos. Yo le pregunto a ese candidato de dónde saca la, esos 70 millones de pesos. Eso vale el alquiler de las carpas, la comida, la publicidad, el equipo de sonido. Yo hago política con la gente, mirando a la gente a los ojos, con dignidad. Yo a nadie le doy plata, a nadie le voy a, a comprar su voto. Eh, un ejemplo de las pruebas y de la forma de hacer política en Tuluá, es un evento que se hizo en un lugar que queremos mucho, que es Rancho Las Palmas, un lugar precioso y que todos deberíamos visitar por turismo, pero donde un candidato, un precandidato a la alcaldía de Tuluá hizo un evento que cuesta 70 millones de pesos. Uno le preguntaría a ese candidato, venga, esa, esas carpas, ese equipo de sonido, esa alimentación, porque yo hago política con la gente, yo hago política mirando a las personas a los ojos, yo hago con propuestas, con ideas, cómo queremos transformar una ciudad, pero esa muestra semiótica, ese ejemplo de cómo se financia campañas políticas en Tuluá, es lo que nos lleva a ejemplificar el nivel de magnitud de corrupción que tenemos, no solamente eso, que es claro y contundente, en Tuluá se invierten en dinero de narcotráfico en campañas, los candidatos no pueden tapar el sol con un dedo y es un tema que como sociedad tenemos derecho a denunciar y tenemos derecho a exigir una contienda electoral digna, transparente y con condiciones para todas las personas. ¿Cómo hace usted su campaña, Alejandro? La campaña Alejandro Frero Valderrama es una campaña de ciudadano a ciudadano, es una campaña de construir, es una campaña académica con muchos profesores universitarios, que va todos los días proponiendo cómo transformar una ciudad, cómo convertir esa ciudad en una área metropolitana, cómo convertir esa ciudad, cómo acabar ese, ese muro que hay en la transversal 12 de la ciudad pobre hacia abajo y de la ciudad de mayores oportunidades. Lo que queremos transformar es con la gente, sin comprarle el voto a nadie, sin, sin injuriar sin de alguna manera eh, des, de generar de formas de, 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 de maltrato hacia las personas porque no le compramos el voto a nadie. Queremos con la gente construir y esa es la forma de hacer política. ¿Su presupuesto cuento. Mire, mi presupuesto es lo que mi trabajo me permite hacer, lo que mi empresa tiene. No es mucho, pero lo hago con dignidad, lo hago con, con felicidad. Esa es la forma en que se debe hacer política en ese país. La única manera en que este país pueda progresar es acabando las mafias políticas de narcos y de contratistas. Bueno, y la pregunta es, ahora que han llegado esos eh, sufragios, esas amenazas y que recibi usted recibió y publicó un perfil falso donde dice que eh, ha muerto nuestro hermano Alejandro Forero y que dentro de poco se hará conocer la sala de velación, que le dan 24 horas para renunciar a su candidatura, ¿usted va a renunciar a su candidatura? No, wey, no voy a renunciar. Por el contrario, yo creo que en esa ciudad venimos del miedo a la esperanza y eso lo que queremos es, es demostrar de que los buenos, de que la gente que no vende su voto, de que la gente que está cansada de los políticos, somos más. Yo creo profundamente en que en Tuluá somos más las personas buenas. Eso sí, aclaro, aclaro algo profundamente. A mí no me da temor tanto el miedo de las vacrines, ni me da tanto temor el miedo de Lampa de la Calle, me parece que hace más daño actualmente en la sociedad la corrupción de los políticos y de los contratistas que se roban la salud, la educación, la vivienda de nuestras familias. ¿Pese a todo usted va a seguir haciendo las denuncias? Voy a seguir haciendo las denuncias, voy a seguir debatiendo, voy a denunciar temas de registraduría y vamos a seguir en la campaña. Yo no como dice la, la, la ranchera, yo no me sé rajar. Y voy a seguir denunciando las irregularidades que se ven en la cosa pública. Voy a pedir ¿Protección de la policía? ¿Denuncia ante la fiscalía? Voy a presentar las denuncias respectivas. Eh, asimismo, yo soy tranquilo, creo en Dios, creo que, que su protección me, me sacará eh, ganador de esto. Y creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila es lo, lo más importante. Y además las autoridades pueden raciar también esos perfiles falsos. Por supuesto, y es el llamado, es el llamado a que las autoridades... Eh, Sigan todas estas líneas, todos esos perfiles y se lleven, digamos, a buen recaudo ante los jueces de la República. Alejandro, muchas gracias. O a sea, usted, muchas gracias. Es Alejandro Forrero Valderrama, precandidato a la alcaldía de Tuluá, quien ha presentado denuncias de amenazas contra su vida. Estaremos enviando esta información también en próximas emisiones de CNC Noticias. Continúa usted, Catrine, con más información.